Hello, good evening. Welcome. Hi. Hi. How are you? ¿Cómo estamos? Bien, profe, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Ya está en su casa? No. Un poquito voy llegando. Oh, sí. Algo cansada, pero vine a conectarme. Sí, me imagino, ¿no? Así le, hay jornadas súper pesadas, y pues hay que echarle ganas y estar motivado, creo que eso es lo importante. Sí, ¿eh? Creo que no se han conectado casi todos, ¿verdad? No, no, poquitos, 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 ya se irán conectando. Mario, creo que no se va a poder conectar. Mario Morán. Okay. Okay. Hello, Yuri. Welcome. Hi, teacher. How Good are you? Night. Good night. How are you? Estamos por acá. Yes, yes, okay. Yeah, ya estamos ya de vuelta. Yes. Sí. Gracias a Dios. ¿Cómo ha estado la jornada por ahí? Cuéntenme un poquito acerca de cómo ha estado esa jornada. Pues difícilmente le diré que estuvo liviano el día, ¿no? Siempre toca pesadito. Sí, hay días que son más pesados que otros, y más si es viernes, es bastante retador. Sí, pero hoy podría decirte un día un poco liviano. Cuando hay partido así, doy lástima. ¿En serio? Sí. Oh, sí, me imagino. Pero bueno, hay que echarle ganas. Así es. Bueno, tenemos a Mari también. Hello, Mari, welcome. Hello, hello. Hi, Mari. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hello, good evening. Good evening, good to see you. Good night, Santa. Yeah, it's good. So, welcome. It's, well, almost a start because actually we started with 1 minute. Así que pues, ya estamos avanzando en este proyecto, pues en cada clase tenemos que aprender algo distinto. Siempre se aprenden cosas nuevas y pues ahí vamos, step by step. I just remember when I was studying English, cuando estaba estudiando inglés, yo quería aprenderlo todo en un poquito de tiempo, pero era súper difícil, ya que es un proceso, paso a paso vamos aprendiendo, pero yo lo quería aprender todo. Y sí, es cuesta, así que ahí vamos, you know, we're working on that. Así que pues con esa motivación, you know, we start. I know that you work so hard. Te cuento que pues ha tocado algo movido, como dice el dicho. Pero bueno, hay que estar motivados. Y eso es una de las cosas que me caracteriza, de que a pesar de que una jornada puede ser pesada, difícil, pues siempre hay que estar motivados y hay que estar alegres. Totalmente de acuerdo, teacher. Yes. No importa qué tan pesado haya estado la jornada, pues hay días que son más pesados que otros. Sí, es cierto. Lo importante es ponerle actitud a las actividades que hacemos. Sí, es importante, tiene razón. Así que hay que echarle ganas. Y hay que estudiar. Hay que estudiar, sí. Y hay que esforzarse. Mira, teacher, yo tengo una duda. Mientras los compañeros se suman, y respecto a lo de las notas, está moviendo. Bueno, a mí me parece que no tengo ninguna nota, pero hice todas las actividades. No sé si yo me equivoqué en algo o al momento de darle sus mail, creo que es, o enviar. Pero yo quiero ver, porque yo revisé. One second. Y expuse los que no tenían nada. No la mencioné ahí. Mm-mm.
Ajá, o sea, entonces sí tiene las notas. You have them, so... Entonces sí las tiene. O sea, pero no me pare... Bueno, anoche no me parecía. Voy a volver a revisar es que, ahora. Es que no le aparece, digamos, que tiene 7, que tiene 8, no, sino que le aparece el porcentaje. 100%, 90%, ese es como porcentaje lo que sale. Ajá, no es que le aparezca nota de la semana tanto. No es que es número, ajá. Es por número, ok. Es por, ajá, 100, 200... 300, no 300 no, pero hasta 100 llega, así que, okay. You know how it is, right? Así que bueno, ya estamos activos, y pues listos a hacer lo que tenemos que hacer. Muy bien, we're going to start today, and also thank you for being on time, always you're responsible, I love that the responsibility is very important to you, I mean, always on time, siempre están a tiempo, y eso es bueno. Quiero preguntarles, vamos a ver, Vamos a ver. ¿Quién se acuerda que estudiamos el día de ayer? Necesito voluntarios por ahí. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Who helps me? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda a recordar qué hicimos? A ver. ¿Qué estudiamos el día de ayer? It was easy. Very, very easy. You know how it is. El día de ayer, teacher, cerramos con un tema quizá un poco difícil. Cuando, ¿qué vamos a hacer cuando estamos hablando de he, she, it? Que es la tercera persona. Yes. En el presente simple. Y cuando hablamos sobre un verbo en presente positivo, a los verbos les vamos a agregar una S, pero hay unas variantes de qué le vamos a agregar a esas a las palabras, porque si terminan en Y, se le agrega IES, y si terminan pero si terminan en vocal y luego Y, solo se le va a agregar una S. Entonces vimos esos cambios, pero si estamos hablando de una manera negativa, entonces no va a haber, el verbo no sufre ningún cambio, pero utilizamos como, eso tiene un nombre, pero es como un soporte, que es el dos. Es un auxiliar. Ah, eso, utilizamos un auxiliar. Ajá. En este caso, por ejemplo, vamos a decir she doesn't not eat. Ella no comió. Entonces, el eat pudiese cambiar a eats, pero no cambia porque estamos utilizando el auxiliar does. Uh-huh. Y también vimos el verbo has, perdón, el verbo tener, que en el caso de have, que es tener, para he, she, it, cambia a has. Con eso cerramos la noche, y antes, pues, igual vimos los skechers o los, no son los zapatos, vea. No. Así, los zapatos, los skechers o los de rutinas diarias. ¿Qué es lo que hacemos? La rutina diaria, ajá. Yeah. Estoy trabajando. Wow, that was incredible. O sea, buena explicación. En inglés. Wow, muy buena explicación. Súper genial, de verdad. Muy claro todo. Hasta yo ya siento que me aprendí las reglas. Muy bueno, gracias por darnos ese feedback. Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Que podamos estudiar lo que son las reglas de diferentes maneras. Y hoy vamos a seguir con el tema, ya que nos quedamos como un espacio, pero hoy seguiremos estudiando un poquito más este tema. Bueno, no sé, alguien más también que quiera compartir. Somebody would like to share, you know, some ideas about the topic. Algo más que quisieran agregar.
Yes. Hello. ¿Nadie más? Ya prácticamente la compañera lo pronunció bien claro todo, teacher, y pues parte de todo eso, damos los pronombres, hablamos sobre lo que es el presente simple. Si bien recuerdo, habló sobre una regla que se usa, que agregamos, más que todo, una S, y cuando es en inglés, en tercera persona. Puso de ejemplo, por decir así, kiss, decimos kisses. Por decir, she kisses her boyfriend. She passed the text, they text. Me recuerdo que puso ese ejemplo usted. Ok, muy bien. Bueno, hagamos un pequeño feedback. So you have done a great job. So let's see here. But one second. I don't know. I need to change something here. Bueno, como estudiábamos, quiero ver, quiero presentarlo. Pero, permítanme que no me deja. Está rebelde. A ver. Vamos a buscar el file, el documento con el que estábamos trabajando el día de ayer. Así que en este momento lo voy a... I will open this file. And exactly, estemos un poquito cerca del presente simple, and we also can say that the simple present is used to talk about daily routines, activities. Y vamos a reforzar un poquito esa parte, identificar lo que son las estructuras, you know, the different structures. Vale, les voy a presentar lo que vimos el día de ayer. Y hacemos un pequeño feedback. ¿Sí? Ahí está. Bien, hacíamos un poquito las reglas de las terceras personas, ¿verdad? Como decía... Dice por acá, Mari. Yeah, we also use affirmative statements, especially with the third person. Decíamos que las terceras personas eran he, she, and it, y que los verbos para pronombres se escriben de forma normal. Speak, dance, try, travel. Pero cuando es terceras personas, los personal pronouns, estos reciben una modificación y se les agrega S, IES o ES, como lo dice acá. Por ejemplo, she makes many phone calls. En este caso, aquí solo se le agregó una S. He carries boxes into the truck. Entonces vemos que la palabra carry termina con una Y. Y cuando termina con una Y, se le elimina, se le agrega una I latina y se le agrega una IES. Miren, ahora ya sabemos por qué en este verbo aparece carries. Porque es la regla de que cuando termina solo en consonante, automáticamente pues le modificamos. Y sends, so le agregamos una S, helps también, talks también. Y cuando es negativo, nosotros solo le agregamos el doesn't, y de ahí el verbo en su forma normal. There is normal form. Y aquí vemos, un poquito algunas oraciones. Una de las reglas que vimos, que cuando los verbos terminaban en una S, X, CH, SH, OO, nosotros le vamos a agregar una ES, por ejemplo, kisses, misses, fixes, catches, de atrapar, teaches, de enseñar, finishes, de terminar, publishes, de publicar, does, de hacer, y goes, de ir. Entonces, aquí le agregamos una ES a estos verbos en tercera persona. Igual con el caso del have, para las terceras personas es has. Ella tiene un carro, she has a car. Y cuando el verbo termina en una Y, como se ve ahí, nosotros le eliminamos la Y y le agregamos una IES. Carries, carries, cries, copies. Entonces, esa parte pues es bastante práctica. Y no hay ninguna vocal a la par de la Y. Hoy vamos a verlo, vamos a ver esta misma estructura, pero mucho más fácil, porque ya no le vamos a agregar ni ES ni nada. El verbo en su forma normal. Hoy va a ser más fácil que ayer. En este caso, cuando el verbo termina en una Y, pero a la par existe una vocal, nosotros no vamos a eliminar la Y, sino que ahí la vamos a dejar y solo le agregamos una S. Plays. He plays soccer.
she stays home. He prays in the church. Entonces vemos cómo la regla se utiliza acá. Y la última regla es que cuando los verbos no están en las reglas anteriores, solo le agregamos una S. Entonces, esa era parte de lo que hicimos en la clase anterior. And that was actually very clear this instructor. So we feel really excited because this topic is going to be seen in the process. Este tema lo vamos a estar viendo posteriormente. Entonces, es algo importante que tenemos que hacer. All right, let's start with the new topic today. We're going to talk about the video conference number 7. Yes, no questions and short answers. Seguimos siempre con la estructura. We always work with the structure and always work with activities. Vamos a iniciar con la primera actividad. We have the first activity that we're going to develop for this class. We have the general objective about talking about some positions at the workplace. And also we're going to describe job positions and activities. Y tenemos la actividad. Eso tenemos un brainstorming activity. Brainstorm about job positions at your workplace and say 3 activities for each job. You will select three specific positions. Es decir, va a describir 3 lugares de trabajo. Por ejemplo, 3 posiciones de trabajo dentro de su empresa o where you work. For example, in my job, there is an accountant, there is a psychologist, there is a driver, there are some general employees, there are managers. Hay diferentes posiciones de trabajo, right? Entonces, vamos a trabajar en lo siguiente, you know, we're going to talk about job positions. Usted va a mencionar 3 posiciones de trabajo. Por ejemplo, vamos a ver, I will write here. So, vamos a ver, dentro de la empresa, digamos que hay a doctor. Entonces, describimos esta job position. A ver, la vamos a hacer un poquito más acá. This is look darks. Okay, in doctor, es a job position. Dentro de la empresa hay un doctor. Entonces, he takes care of patients, of sick people, vamos a ponerle. Sick employees. Entonces, escribo la posición de trabajo que hay dentro de la empresa. Y pues hay una posición que es un doctor. He takes care of sick employees. También tenemos janitors. Es otro también otro trabajo que existe en mi trabajo y mi job. There is a janitor, que es con un conserje. He cleans. He keeps the company clean. Okay, so janitor is one. One second. Okay, vamos a ver, ponemos otro trabajo, otra posición de trabajo. Tenemos doctor, tenemos un janitor. ¿Qué otro trabajo hay? Bueno, en mi caso hay teachers, que es otra posición de trabajo que encuentro dentro de la empresa. They teach different subjects at school. Entonces, ya escribí acá, por ejemplo, otra posición de trabajo que hay dentro de la empresa, right? Así que usted va a hacer eso, va a escribir 3 posiciones, 3 job positions that you can find at your workplace. Así que piensa en aquella posición de trabajo que se encuentra en su lugar de trabajo y una pequeña descripción qué es lo que hace, right? This is what we have to do. Por ejemplo, hay un, se le llama como, no es un supervisor, sino que es un coordinator. Decía coordinator. ¿Qué es el coordinator? En este caso, la función del coordinador es to monitor students and teachers. Okay, entonces, the coordinator monitors students and teachers. Okay, esa es como la función. Entonces, ya tengo yo mis 4, mi descripción de los trabajos que encuentro dentro de mi empresa. In a short description about each one, right? This is what you had to do. Así que pensemos en aquellas posiciones que se encuentran en the descriptions that you have, right? Remember, if you have any question or doubt, you have the freedom to ask questions, you know, to say, Teacher William, I need your help to work in the following activity. Así que let's go with that.
just forget that, right? So also I will pass the attendance list right now. Just one second. Okay, I will stop sharing right now the screen because I need to check the list, and I'll call your names and just say present to attend the list, because it's important to be on time and try not to miss classes, because in every class there is always something to learn, and we just have the opportunity to practice and study. Just one moment. Okay, let's get ready. Carmen Lizeth Rivas. Present, teacher. Thank you. Denia Guadalupe Cruz. Present, teacher. Thank you. Dina Esther Magen. Present, teacher. Thank you. Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alonso Zamora. Gustavo Alonso. Joanna Bernadette de Paz. Joanna. Karen Elizabeth Hernandez. Elizabeth, Karina Araceli Gomez, Karina, Luis Néstor Alejandro, María Fermelinda Martínez. Present, teacher. Thank you. María Julia García. María Julia García. No está. Mario Alfredo Morán. Mario Alfredo Morán. Marlene Elizabeth Castillo. Marlene Elizabeth Castillo. Nelson Amílcar Hernández. Nelson Amílcar Hernández. Raúl Otoniel Beltrán. Raúl Otoniel. Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie Sorto. Present. Thank you. Yancy Catalina Chacón. Present, teacher. Thank you. Yuri Alexandro. Present, teacher. Thanks. Appreciate it. Right. Hola, teacher. Yo aquí estoy, pero me había... Hola, soy Julia. Yes, 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 yes. Present. All right, Maria Julia, thank you. Okay, just add it here, all right. Okay, thank you. Gracias. All right. ¿Qué es, mi amor? ¿La bomba?
I think. Bye. Gracias. Okay, questions for the moment. I don't know, you have any question or doubt about the, I don't know, the activity or perhaps any word that is like, I don't remember this word. I don't know, you can tell me. ¿Tienen dudas, alguna pregunta? Lo puede hacer referente al tema. So we just have some examples here about the expressions. Okay, questions or doubts? Questions? Preguntas? Preguntas? Estamos concentrados ahorita. eso veo, que está buena la cosa. Concentration, así es, me parece bien.
Okay. Do we have someone who has started or completed the exercises? ¿Habrá alguien que ya ha terminado los ejercicios? ¿Que ha terminado ya sus oraciones? Hello, teacher. Yes. I'm here. I am. You can. All right. Perfect, Marty. You can share your information right here in the class. Number one, director, she organizes and supervisor the annual plans. Coordinator, to monitor a student and teacher and present report for under project. Ahí no sé si lo puse mal, porque no sé si va Funder Project o Project Funder. Thunder. You say Thunder? Sería Present Report for Funder Project. Ajá, exactly, like that. Yes, así, así, así. Y number three, receptionist. Is in charge of receiving and guide people who visit the institution. Is in charge to receive, is in charge. Uh-huh. In charge. In charge. Para decir está a cargo. Ah, okay. ¿Cómo sería? Okay, in charge. Look at the chat. I need to run it right here. Okay. Look at the chat. Para decir que está a cargo. Okay, is in the charge. Is in charge of receiving and guiding people who visit the institution. Excellent. Yeah. Finish. All right, that's awesome. Thank you, Mary, for practicing. Also, the ideas were really fantastic. You know, as you know, guys, we need to try. I mean, try to get some ideas and practice. So that's what we learned. Okay, who's next? Yo, teacher. Okay, you can share your information. Go ahead. About her position. Number one. Okay. Yes. ¿Cómo se dice, teacher? Asistente, que yo no sé si lo pronuncio bien, pero es. ¿Asistente me dijo? No, televentas, perdón. Ah, sales, ajá. Sales, ¿o cómo? Sales, ajá. Sales, assistant, self, liquor, behind. Number two, manager of the account. ¿Cómo? Es así, no sé, es manager of the account. No, es manager of premise. Premise, okay. Mm-hmm. Okay. She is in charge of a group of sellers. Yes. Sellers people in the supermarket. Oh. Number three, counter. She is the person in charge of the internal charge for online orders. Okay. Que ellos se encargan de cargar cosas, right? Es la persona encargada de los cobros internos de los productos vendidos en línea. The products sold online. So some products sold online. Okay, right. So y la palabra
a cargo es in charge. 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 Okay, thank you. All right, thank you. That was good. Thank you for sharing us this information. Who's next? Okay, formamos ya los breakout rooms. Okay, dígame, díganos, díganos ahí. Yes. Okay. Yes. La primera, Vigilam, he is in charge of the control of income and exits of the company. Sería como, sería como Vigilant o Security sí. Guard. Es un... ¿Cómo se dice Security Guard? Se escribe... Security. Security, y, sí. Y entonces es Security Guard. Así, ahorita guard. Lo escribo. Ok. Acá usted lo va a ver en, aquí lo va a ver en el chat. Es conocido, por ejemplo, is the person that is in charge of the protection and the security of the company, right? Sí. Entonces sería security guard. Mire el chat. El otro es, solo que no sé, me cuesta pronunciar, sales executive, algo así, escuché que se decía. Sales executive. Sales executive. Yes. They are in charge of selling the company's products and service. El último, sales supervisors, supervises the sales teams, manages the mobile unit. Okay. Okay, that's good. Thank you so much for sharing us this information. It's very important. Well, today we're going to continue, well, sharing in pairs. Vamos a trabajar en parejas y vamos a compartir esta información. That's what we had to do, all right? Así que vamos a formar los grupos, las parejas, y usted comparte brevemente the information about the, some jobs right there in the company. Okay, we're going to start with this. Okay, así que we work in the breakout rooms. Vamos a ver, we're going to make a change. Okay, let's work on that. Muy bien, vamos a formar los breakout rooms y vamos a tener unos minutitos para compartir la información que ustedes acaban de exponer y lo hacemos en este momento. Así que get ready to accept the invitation. Let's go.